Es importante, es hermoso recorrer lugares del Perú, a contar leyendas, anécdotas, historias, documentales. Obviamente yo soy Tleyalco recorriendo el Perú, Latinoamérica y el mundo. Y hoy estoy, ¿dónde? En el departamento de Lambayeque, en un distrito que se llama Olmos, la capital de Limón, de verdad que justamente del proyecto Olmos. Pero este pueblo tan bonito tiene un sitio turístico, religioso, con una leyenda impresionante. Así que yo te invito a que te quedes en este video de principio al final para que lo aprendas y lo compartas. Así que, viajero, sucedía por los años de 1973, un 31 de mayo. Sucedió algo impresionante, un 31 de mayo. Por acá, esto era chacras muy grandes y había un fundo que se llamaba el fundo Nitape, el fundo El Carmen. Pero el que estaba ahí, el dueño, tenía tres hijas, una se llamaba Alicia, otra se llamaba Magdalena y otra hija se llamaba Teodora González. Un día cuando venían justamente las niñas del colegio hacia el fondo, sucedió algo religioso, algo extraordinario, algo mítico. Venían las niñas del colegio a las 5 de la tarde, cuando las dos hermanas mayores se adelantaron y Teodora González se quedó, la niña más atrás. Y una voz, dice, de por acá, de este algarrobo, le hablaba, le decía, Teodora, Teodora. Y la niña no sabía quién. Comenzó un poco confusa, perpleja, y comenzó por ahí. Y de repente, se dio cuenta que no había nadie. Y cuando miró en la parte de arriba, dice que la Virgencita María estaba en la parte, en la copa de este algarrobo, en el año de 1973. Estaba con una túnica blanca y tenía un turbante celeste, un rosario en el cuello y un librito que le decía, Teodora, Teodora, lleva, comenta esto. ¿Sabes por qué quiero que comentes? Porque quiero que en este lugar haga un convento, un monasterio, para que rece la gente y para que me tenga a mí en su corazón y en su mente. La niña, un poco confusa, agarró a la niña y contó la noticia a quienes... a sus padres en la noche. Parecía el narrador de cuentos, parecía la leyenda. A la media hora ya sabía todo Olmos. A una hora ya sabía todita la zona, desde Jayanga, Mochumí hasta Chiclayo. Al otro día sabía toda la prensa nacional, la industria, el comercio, la república, la industria de Piura. De verdad que fue una inmensa revolución por este caso, por este milagro. Entonces pasaron los días y le llegó esta noticia al padre de ese entonces, que estaba el padrecito acá en Olmos. Era el padre Antonio Vigil de Chávez, estaba de sacerdote, de párroco en ese momento, que muchos lo habrán conocido. El padre se entera, llama al padre, a la madre y a la hija lo llama. En son de confesión le dice, ¿sabes qué? Sigue conversando con la Virgen, pero pídele, exígele milagros. ¿Qué puede hacer para que la gente crea? Es así que siguieron los días. La niña agarró y comenzó viniendo por acá, ida y vuelta, y la Virgen se le presentaba varias veces. Y en una, la niña le dice, ¿sabes qué? Madre Inmaculada, le dice Virgen María, la gente, el pueblo, el párroco me está pidiendo que tú me muestres un milagro. Entonces la Virgen, está bien, tú quieres un milagro, entonces yo voy a hacerlo. El 18 de julio, que se congregue toda la gente y que venga acá, justamente donde está este algarrobo, donde está la Virgencita. Y es así, pasaron casi un mes y a partir del 15, 16, 17, la gente, eran miles acá, los medios de comunicación, miles de Ecuador, de Colombia, de Chile, venían acá. Justamente llegaron acá y el día 17, partiendo el milagro, en la noche, dice que en la parte de allá del cerro, dice que se reveló una inmensa palmera en la noche, que con destello de luces y relámpagos. Al otro día, que iba a ser el día del milagro, el 18, dice que en la mañana, el padre a las 10 de la mañana hizo la misa. De ahí prosiguió la gente en oración y todo, y vinieron acá. Recuerdan que era el 18 de julio de 1973. Cuando llegaron acá, la niña y el sacerdote dice que el día se puso un poco triste y comenzó a llover. Comenzó a llover. Cuando la niña llegó acá, le pusieron una mesa ahí, y entonces ella clamó al cielo para que la Virgen lo escuchara y viera el milagro. Y la gente toditito, esto pues era así, descampado. Eran miles de personas. Cuando de repente, eran las 12 del mediodía, cuando de repente, que estaba triste,
vino un sol inmenso y se abrió como si fuese un inmenso espejo y comenzó el sol, dice, demasiado clarito y a girar demasiado rápido y que botaba destellos de candela con luces. Al hacer eso, la gente dice que unos se desmayaban, otros lloraban, otros no sabían qué hacer. Y justamente los sacerdotes que habían en ese momento y la gente que gritaba milagros. De verdad que la Virgen nuevamente se le reveló en sueño a la niña y dice, que le dijo, en la misma noche yo cumplí contigo y con el pueblo. Desde ese día se hizo este lugar tan milagroso, un santuario único en el norte del Perú, y que hoy ya esta leyenda quiero que sea contada, quiero que sea conocida por todo el Perú y Latinoamérica. Así que viajeros, antes de esto, esta es la leyenda de Olmo, la leyenda de Motupe, la leyenda del Perú y la leyenda de todos los peruanos. Así que antes de esto, suscríbete al canal de YouTube como Clay Alcor, servido, la leyenda de la Virgen de Itapes.